Hola, Nelicos y Nelicas, bienvenido a mi canal Ronda Naranja, vuestro canal de tutoriales que guía más que enseña. Bueno, voy a mostrar de manera muy rápida, pues tengo la voz bastante chunga y aparte me está dando la lata YouTube, que he subido ya este vídeo 3 veces, pero cada vez que lo subo la calidad de imagen es pésima. Entonces se ven como muchas manchas, y sobre todo cuando veáis la prueba de última, que es la que se supone que es la mejor, y se ve la peor. En fin, no sé qué es lo que pasa. Bueno, estamos con pruebas de iluminación en el comienzo del corto animado de este año. Entonces, aquí vemos al personaje que está bien, ahora mismo está, la iluminación es correcta, en el sentido de que se ve bien, pero hace aquí una sombra un poco rara, y las sombras de aquí del fondo, todo el entorno se ve muy uniforme todo. Entonces, aquí solamente estamos trabajando con un punto de luz. Lo vamos aquí en Blender. ¿Vale? Aquí estoy viendo un solo punto de luz. Si marco la luz, me voy aquí. Es un. De momento vamos a trabajar con puntos de luz. De momento. ¿Vale? Y, como digo, no me voy a molestar ni en procesar la imagen porque es que sale pésima, no sé qué pasa. Aquí os muestro la imagen que supuestamente se renderizaría. El siguiente punto, lo que hacemos es añadir dos puntos de luz más, que lo que hace es eliminar la sombra esta tan rara que hace aquí y crearnos una iluminación más realista, ¿vale? Con diferentes tonalidades de sombra, ¿vale? Más, en fin, más iluminación, menos, y se ve bastante mejor, ¿vale? Y ese, para que veáis, el ejemplo sería añadiendo dos puntos de luz más. Y el último sería simplemente activando la oclusión ambiental. ¿Vale? Aquí hace cosas raras por aquí. Yo lo estoy viendo aquí perfecto. Se ve la iluminación, se ve todo perfecto. Sin embargo, cuando lo paso a YouTube, ya digo. Y aquí lo mismo. Se queda mucho mejor. Lo que pasa es que estáis viendo por aquí cosas raras, manchas, no sé qué es lo que pasa. No lo entiendo. Lo estoy pasando ahora en otro formato, en MP4, a ver si con eso no me hace con nada. No sé si es que a la hora de convertirlo se queda, no sé, no sé, es una cosa un poco rara. Vale, y a ver, esta es la primera opción: un solo punto de luz, dos puntos de luz. Y luego añadiendo la oclusión ambiental. ¿Vale? Y aquí en Blender, si procesamos la imagen última, pues si acaso se viera bien, que me extraña, pero bueno, voy a probar. ¿Vale? Pues en el siguiente vídeo vamos a trabajar sobre el tema de la antorcha, la iluminación de la antorcha, para allí a la hora, sobre todo, a la hora de los movimientos, cómo afecta la iluminación de la antorcha, a ver si queda bien, ¿vale? Pues nada, Nelica, nada, creerme que este último renderizado, este, que es el correcto, que quedaría bien. Pero no sé, cuando lo veáis en el vídeo, a no ser que ahora en este formato quede bien, si veis manchas y cosas raras por aquí, sabéis que es por eso. Bueno, Nelica, no me rollo más y hasta un próximo vídeo. Hasta luego.